Bienvenidos de nuevo al canal, soy Kilian Soler y en esta ocasión Valve nos vuelve a sorprender. Ya sabéis, la gente de Steam Deck, de Steam VR, han lanzado su aplicación nativa tanto para MetaQuest 3, MetaQuest 2 y MetaQuest Pro de forma nativa y gratuita. Muy importante para los que tenéis PC, porque el rendimiento y la calidad es una pasada comparado con lo que tenemos hoy en día. Como es habitual, la gente de Valve han presentado la aplicación directamente en la Store de Meta. Nadie la esperaba, un día para el otro ha aparecido. La aplicación, para si tenéis un PC, podéis utilizar los juegos de Steam, tanto planos como VR, directamente en vuestras Quest 3 y así no tener que comprar Virtual Desktop o utilizar la aplicación nativa de Quest, Earthlink. Y mejora bastante respecto a Earthlink. A nivel de calidad, yo diría que está a nivel de Virtual Desktop, pero eso sí, gratuita, muy importante, gratuita. Y tiene alguna cosa específica que solo lo hace la gente de Valve. Por otra parte, un pequeño estirón de orejas para la gente de Valve con su Steam Deck, ya que no han incorporado esta aplicación que funcione directamente con Steam Link. Y es raro porque yo, a través de la APK de Android, estoy utilizando Steam Link con la Steam Deck. Pero lo tengo que hacer de una forma de desarrollador, instalando aplicaciones de terceros y no de forma nativa. Así que Valve, próxima actualización, incluir Steam Deck, que es vuestro producto y no lo habéis incluido con esta actualización. Pero para lo que es el tema, Quest 3, Quest 2, Quest Pro, una auténtica pasada. Ahora vamos a explicar un poco todo el funcionamiento. A nivel de instalación es muy fácil, os tenéis que descargar la aplicación de Steam Link dentro de vuestras MetaQuest, tanto MetaQuest 2 como MetaQuest 3 o MetaQuest Pro, os descargáis la aplicación. Tenéis que tener en vuestro PC Steam VR y Steam. Lanzáis la aplicación en vuestras Quest y os dará un número. Este número directamente Steam os pedirá que lo pongáis en Steam y lo que hace es vincular las dos cuentas. Y ya está todo configurado, ahora ya podemos lanzar directamente Steam. Ahorrándonos los clientes de terceros, de Oculus, de Virtual Desktop, directamente nativo, Quest 3, Steam VR. Y se nota muchísimo en rendimiento. He pasado de 90 Hz a 120 Hz y me aguanta súper estable. Y la calidad visual es una auténtica pasada. Vamos a ver la aplicación desde dentro, un poco los ajustes para que veáis lo que podemos configurar. Bueno, pues ya estamos dentro de Steam VR y la calidad y el rendimiento es una pasada. Lo bien que se ve y lo fluido que va. Lo tengo configurado a 120 Hz de refresco y bueno, se ve muy muy bien. Aparte el rendimiento, esto antes con Virtual Desktop me iba todo clavado. Y ahora lo que es rendimiento y calidad visual, se ve súper bien, ¿eh? Muy, muy bien el rendimiento. A nivel de opciones, si apretáis el menú, ahora estamos en Steam la versión 2.0, ya sabéis. Y si os fijáis aquí en las gafas, aparecen parámetros de RV. Aquí tenemos el tema del refresco de pantalla, ¿veis? Lo tengo a 120 Hz de refresco. Aquí en Steam Link tenemos los ajustes de configuración de lo que es el enlace con Quest 3. Os voy a explicar un poco para qué sirve cada cosa. El ancho de banda objetivo, yo lo tengo en automático. Si lo ponemos en manual, aquí podéis definir la cantidad de megabytes por segundo que queremos de transferencia de vídeo. Cuanto más mejor, será más calidad. En mi caso lo dejo en automático porque depende de lo saturado que esté el router. Ya sabéis que os hace falta un router 5G. Tamaño de la codificación de vídeo, lo tengo en manual porque estoy en las Quest 3. Esto lo que hace es que la parte central se ve mucho más nítida que los laterales. En Quest estaba a 1800 y pico, no, a 1024. En caso de Quest 3 yo lo pondría a la máxima calidad, que es 1344, que hace que lo veáis todo mucho más definido. El cifrado es un tema de codificación para el tema de privacidad, yo no lo tengo tocado. Que se desconecte del sistema VR al pasar 5 minutos. Mostrar tema de gráficos de depuración, esto es para el tema de rendimiento. Y la versión que estamos, en la versión 2.01.549. El tema de control de audio, también lo podemos controlar desde aquí. Y luego lo que me gusta es que si apretáis el botón del mando derecho de Quest, el que sería el botón de menú, nos vamos a Quest. Podemos ver las aplicaciones que tenemos en Quest. Por ejemplo, yo que utilizo bastante el WhatsApp, pues lo podría tener utilizando mientras estoy utilizando la realidad virtual. Por ejemplo, controlar
los mensajes que me hayan llegado y toda la información, pues puedo seguir trabajando con mis Quest 3 y tener el tema de Steam Link abierto. Vuelvo a apretar Steam Link y volvería a Steam Link. Muy práctico para si estáis, bueno, en algún juego de PC VR y os interesa entrar un momento por lo que sea para llamar una llamada que os entre por WhatsApp o algún mensaje de correo, cualquier cosa lo podéis controlar a través de vuestras Quest 3, Quest 2 o Quest Pro. Y bueno, sobre todo que sepáis que es gratuito y es nativo. A nivel de rendimiento, la verdad es que me funciona muy bien. Por ejemplo, el Callant Mirage, que es un juego que pide muchos recursos, lo voy a lanzar y ya veréis lo bien que va. Ya mientras carga, solo esta pantalla con Virtual Desktop lo veía lo que son las rayas un poco dentadas. Y con Earth Link también las veía como deformadas. En cambio, con el codec de Steam Link se ve súper definido, se ve muy muy bien. Me llama muchísimo la atención lo bien codificado que está todo. Y el rendimiento, ya os comento, se ve de fábula y aparte va muy fluido. Lo tengo a máximos ajustes de calidad, el juego, y se ve muy muy bien. Que antes este juego no lo podía lanzar utilizando OBS, porque ahora estoy grabando lo que es la retransmisión más el juego y todo está funcionando de fábula. Esto con Earth Link o con Virtual Desktop no lo puedo hacer porque el rendimiento baja en picado. En cambio, ahora lo que estoy viendo es que me baja la calidad visual dentro de las gafas, de lo que es la transferencia de vídeo, pero en cambio en el PC me lo está grabando con mucha calidad y no me afecta el rendimiento. Esto para mí es básico para poder hacer las transmisiones con calidad. Y la verdad, se ve bastante decente. Ahora sí que veo un poco la compresión, pero porque estoy enviando a vídeo, ¿eh? Pero lo que es fluidez funciona de fábula. Lo que más me sorprende es el rendimiento. Estoy en Half-Life en ultra a 120 Hz de refresco y funciona súper fluido, sobre todo la fluidez, y que no me está bloqueando OBS. Estoy transmitiendo utilizando el juego a través de Steam Link y sobre todo el rendimiento. Me sorprende muchísimo el rendimiento. Una pasada el rendimiento, lo bien que va. Para mí lo principal, el haber podido subir la tasa de rendimiento a 120, que antes lo tenía a 90. Y ya veis que funciona de fábula y este juego es que es una locura. Este juego es una auténtica locura. Es que van saliendo aplicaciones y juegos, pero lo que tiene de calidad este juego no lo consigue nadie. Se ve este juego, cómo se ve este juego. Y con Arlene, es una auténtica locura. Bueno, pues ya habéis visto el rendimiento de Steam Link a través de mi PC. Yo en mi caso en el PC tengo una gráfica Nvidia 3070, que es de la gama baja, bueno, gama baja, es gama media, digamos, hay la serie 4000, yo tengo la serie 3000 y dentro de la serie 3000, pues de las primeras que salieron, la 3070, y ya veis que me funciona de coña. He notado un cambio de rendimiento brutal. Antes no podía utilizar la aplicación OBS para grabar lo que eran las partidas porque no tenía suficiente rendimiento. Se me caía todo, se me colgaba. En cambio ahora con Steam Link
me funciona todo. El rendimiento, he subido los fotogramas por segundo a 120, la calidad me ha sorprendido muchísimo. Y sobre todo que lo tenéis de forma gratuita. Así que no perdéis nada si podéis instalarla, si tenéis un PC que lo soporte, mucho mejor que Airlink. Y por el otro lado, gratuita, que en el caso virtual de esto también funciona muy bien, pero ya sabéis que cuesta 20 euros. Así que la gente de Virtual Desktop le va a hacer bastante daño esta aplicación. Sobre todo dejadme comentarios, ¿qué aplicación utilizáis? Airlink, Virtual Desktop, esta de Valve, dejármelo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!